like a fridge, he's like a detuned radio. Karma police arrest this girl, her healer here is making me feel ill, and we estábamos viendo la nueva exposición en la Casona de FEMES. Está abierto al público de lunes a viernes. Tenemos con nosotros pues a David Machado, gestor cultural, que ha estado liado con esto. Ahora nos explica. Bueno, la Casona de FEMES, una exposición que tenemos aquí. Cuéntanos, vamos a empezar primero, ¿cómo surgió la iniciativa? Porque estas son obras del ayuntamiento, algunas de ellas, o muchas, y después de... Pero ¿cómo surgió? A ver, ¿por qué decidiste? Vamos a hacer esta exposición Arte Yaiza, la colección. Pues esta idea viene desde, te voy a ser sincero, desde 2013. Bueno, es una idea que viene desde hace mucho tiempo, incluso, o sea, cuando yo estaba estudiando... Es lo que te iba a decir, no, entonces no fue tuya. Si fue del 2013... No, yo estaba estudiando, la iniciativa viene, yo estaba estudiando fuera, estaba estudiando Bellas Artes en Madrid, y de repente me vi en la tesitura de que aquí en Lanzarote no sabía casi nada del arte local, de los artistas que teníamos aquí en Lanzarote, más allá de Pancho Lasso, César Manrique y alguno más que conocía por afinidad, ya sea familiar o amistad del pueblo, ¿no? Como Talló y demás. Pero sí es verdad que desconocía absolutamente cuál era la historia del arte de Lanzarote. Y a mí como artista me daba mucha envidia, como estudiante de Bellas Artes, de mis amigos gallegos, de mis amigos vascos que estaban estudiando en aquel momento en la facultad, y ellos hablaban de su arte pues con un gusto y con un orgullo que yo no podía tenerlo, ¿no? Entonces yo decía, ¿y no hay arte en Lanzarote? Claro, entonces me informé y sí había mucho arte, ¿no? Entonces me fijé que en Yaiza habían cuadros colgados dentro de las dependencias municipales que yo creía que eran al principio unos cuadros que estaban ahí, pero empecé a investigar y a ahondar y tenía una gran importancia histórica. Bueno, este proyecto se fue madurando, se fue posponiendo en el tiempo y poco a poco esa idea fue creciendo y creciendo, ¿no? Luego, poco a poco, aquí en Lanzarote han habido proyectos como el de Estefanía Camejo, que se llama Insularia, que cogió gran parte de los fondos del MIAC y los puso dentro del Cabildo Nuevo, de la Casa Cabildo Nueva, para, en este caso, que pudieran ser accesibles más a la ciudadanía, ¿no? Entonces, también bajo esa premisa, tenemos que hacer accesible el arte de Lanzarote. Uh-huh. Porque en el MIAC, ahora mismo, si vamos al Museo Internacional, lo que vamos a ver es una colección... Sí, la colección permanente. De siempre y... Pero, no, de todas formas, claro, eso lo hace el Prado de vez en cuando, porque, claro, nosotros tenemos la idea de los museos que tienen lo que... Pero a veces, bueno, a veces no, tiene muchísimo más de lo que hay expuesto, precisamente por espacio. Exacto. Entonces la idea sería de, pues, cada cierto tiempo, porque esta va a estar abierta hasta febrero, ¿no? Hasta febrero. La iniciativa es que este espacio, esta exposición, como está hecha con una tercera parte de los fondos importantes que tiene el Ayuntamiento de Yaiza, que este espacio pueda reflexionar sobre estos fondos, sobre los artistas que tiene la colección, y que en este caso la gente pueda entender cómo se ha ido conformando todo este patrimonio que es tan importante como Timanfaya, como la Jeria, uh-huh, porque es un patrimonio que es de los ciudadanos. Sí, claro, claro. Además que le ha costado dinero al ayuntamiento, ¿no? Sí, también hay que decir. Claro, claro, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que nos vamos a encontrar ahí, uh-huh, porque ahí, por lo que yo estoy mirando, pues, un montón de gente de Lanzarote, uh-huh, porque o que ha trabajado en Lanzarote, ¿no? Hay de Lanzarote y que ha trabajado en Lanzarote. Es verdad que la exposición hace énfasis sobre todo en la idea de Lanzarote, de Yaiza sobre todo, como espacio de creación. Es verdad que hace un guiño muy importante a la idea de paisaje, porque nuestros artistas, uh-huh, indudablemente, al estar en Lanzarote, se fijan en el paisaje, pero la colección, o sea, la exposición empieza en el siglo XIX, uh-huh, y empieza con una obra de John Harris Stone, el marido de Olivia Stone, cuando vinieron aquí en 1883 y fotografiaron la casa de Ruperto Vieira, el negociante portugués que vivía en Yaiza, esta casa que está cerca del ayuntamiento y de la casa Benito Pérez Armas, que es muy grande, sí, pues esta casa ellos la fotografiaron y la dibujaron a la vez. Uh-huh.
Entonces la exposición empieza con la visión de cómo los lanzaroteños y los yaiceros eran observados por la gente de fuera. También hay una fotografía de una... ¿Pero esos dibujos, dónde, cómo se...? No, esos dibujos son reproducciones digitales. Pero hemos decidido ponerlas porque son un precedente para que la gente entienda cómo comienza esa historia del arte contemporáneo en el entorno de Yaiza. Claro, cuando hablamos de arte contemporáneo hay una fecha, ¿no? ¿No? ¿A partir de qué fecha se entiende ya como...? Nosotros lo hemos dispuesto a través, sobre todo, de los... Como somos un territorio muy anclado a lo que es el turismo, lo hemos anclado desde esos primeros viajes turísticos que hacían los visitantes, pero sobre todo que ya los captaban con la fotografía. Se puede entender la cultura contemporánea y la cultura visual actual a través del nacimiento de la fotografía, cuando ya la pintura no tenía que empezar a hacer, vamos a decir, retratos o cuestiones familiares, sino ya podía dedicarse a la creación. Vale, entonces tenemos esa introducción. Exacto. Y después a partir de ahí... Nos vamos a los artistas de paisaje, donde vamos a encontrar a César Manrique, a Ildefonso Aguilar, a Santiago Alemán y a Pepe Damaso. Claro, yo la verdad que no he estado en la casona, la he visto, he pasado, no, todavía no he parado, a ver si aprovecho ahora. ¿Cómo es la casona? Mira, la casona es una casa en forma de U. Es la arquitectura tradicional de las zonas agrarias de Lanzarote. Es una casa señorial del siglo XVIII, de una familia acomodada. Además, es en forma de U, tiene un aljibe en el centro, un zaguán, un patio. Y en la zona de la izquierda, el visitante lo que se va a encontrar es la interpretación de la casa, con un vídeo donde se le explica toda la historia de la casa, las particularidades arquitectónicas, las particularidades paisajísticas de FEMES y demás, para que en este caso tenga un... Sí, contexto. El contexto, como yo te pregunté ahora. Exacto. ¿No? Un poquito ese contexto para saber un poco de la casa. Y después ya... En la parte de la izquierda tiene la cocina y el comedor, donde el espectador y el visitante puede entender cómo era la casa, y en todo a la izquierda tenemos... Pero es decir, que entonces nos encontramos una casa, ¿no? También una parte, sí. Es decir, la cocina, elementos de una cocina. Exacto, exacto. Vale, vale. Una cocina tradicional con su horno de leña, con su... Es decir, que es una que puedes ir a aprender de historia, aprender de arte, de tradiciones, es decir, un poco también se ve ese recorrido. Después ya vamos a la otra ala, entonces, exacto, la casa. Exacto, a la ala derecha, donde... Son tres salas diáfanas que en este caso tienen esta exposición que se llama Arte Yaiza la colección. Entonces empezamos con el paisaje, ¿no? Sí, empezamos con esos precedentes donde está John Harris Stone, donde está Jane Bowie, una fotógrafa norteamericana que vino aquí en los años 50 y fotografió en la zona sur de Lanzarote, en Yaiza y Uga, las tareas campesinas. También vamos a ver una medalla de Pancho Laso y, cómo no, tenemos también un fragmento de estas poesías, de las poesías y de las coplas de Víctor Fernández Gopar, vale, el Salinero. Vale, y después hay otros artistas, ¿no? Ya también más modernos también, ¿no? Sí, pasamos de esa idea del paisaje, de los maestros de la pintura, pasamos luego a los artistas que han tenido la acción institucional dentro del municipio de Yaiza, como es Carmela García y Tayó. Carmela García y Tayó son artistas, uh-huh, y son artistas que han tenido también proyectos, vamos a decir, dentro de la institución pública. Tayó fue el primer director de exposiciones de la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas y desarrolló de 1987 al 91 23 exposiciones con sus catálogos, con sus honorarios a los artistas, con unas buenas prácticas que hoy en día... Es decir, que era gestor cultural. El gestor, ¿no? Cultural. Cultural. El gestor cultural. Es decir, que ahí con el dinerito bien explicado. Bien, ¿no? Explicado. Como ahora hace el almacén con el presupuesto y demás, pues ya en ese tiempo... que es algo que hoy en día muchos artistas en distintas islas están luchando por esas buenas prácticas, ya en 1987 en Yaiza se comenzaron, vale, entonces con ahí cayó y también Carmela García también hizo dos libros. Uh-huh. Sí, que yo los tengo además, precisamente. El libro negro y el libro rojo, que aborda la cultura preturística de Lanzarote, de Yaiza sobre todo, y luego un fotolibro personal sobre su visión de lo que era... Que estamos hablando de Carmela García, para que no se me quede, una de las mejores fotógrafas que hay ahora mismo en España, en España a nivel internacional, que es de Yaiza. Exactamente, es de Yaiza, y además... Hay una obra de ella también ahí, ¿no? Sí, ella donó una obra al Ayuntamiento de Yaiza cuando fue pregonera de la fiesta de Yaiza. Es una obra de grandísimo formato, 2003, se llama Ofelia 1, es una foto preciosa, aparece una imagen femenina dentro del mar. Uh-huh. Y... Sí, la vimos antes por ahí, la foto, uh-huh, la imagen, sí, sí. Y es una foto espectacular. Bueno, después tenemos también ahí Pancho Laso, me dijiste tú, está Pepe Damaso también. Pepe Damaso, como no puede ser de otra manera. Y después hay un artista que aquí en Lanzarote, yo me acuerdo que era, el nombre es Tipo Pranica.
Estoy popránico, sí. Cuéntanos un poco, porque yo sé que en Lanzarote él estuvo su momento también de exposiciones y demás. Sí, él vivió en Tahiche, él hizo exposiciones en la Fundación César Manrique, también hizo exposiciones en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas. Se le hizo un catálogo, se le hizo una exposición individual, talló en este caso como gestor, y sobre todo este artista es muy importante a nivel europeo como exponente del arte conceptual y del arte, vamos a decir, de objeto, ¿no? Uh-huh. Y en lo más desconocido que a lo mejor podamos ver, que a lo mejor alguien dirá, oye, ¿y este estaba relacionado con Yaiza, de los cuadros que tú tienes, el que a lo mejor la gente le puede resultar más extraño? Yo creo que el más extraño, no, porque al final la exposición es verdad que va a sorprender a la gente porque va a decir, oye, todo esto lo tenía Yaiza, ¿sabes? Sí, sí, toda esta colección lo tenía Yaiza. Pero hay un cuadro particular, un cuadro de César Manrique, que está expuesto, se llama Agua Viva, y César Manrique en su paleta cromática utilizaba muchos colores volcánicos, era esa esencia volcánica, pero en ese Agua Viva utiliza el azul, y un azul muy intenso, y la verdad que ese cuadro sorprende. Y luego hay otro cuadro de un artista que para mí es fundamental dentro de la historia de Lanzarote, que se llama Paco Fuentes, ¿no? Donde su obra ahora mismo es verdad que no es muy visible, pero es un artista importante, y ahí está un cuadro azul también de grandes dimensiones de Paco Fuentes. Bueno, y después ya hay unas actividades paralelas. Sí. Entren en la página web del Ayuntamiento de Yaiza, yo creo que ahí, porque ahí va a haber, ¿no?, conferencias, ¿no?, todo ese tipo de... ¿Empiezan cuándo? Empezamos el 29 de noviembre. ¿Son por la tarde? ¿O? Sí, son por la tarde. También habrán visitas guiadas, están en la página web de Cultura Lanzarote, y se está trabajando en un programa de transporte para que salga de cada municipio un sábado, cada sábado salga de un municipio, de Haría, de Arrecife y demás, para poder llevar a la gente a la casona y que en este caso Estefanía Camejo, como mediadora cultural, pueda explicar los valores tanto patrimoniales y artísticos de la muestra. Si va Estefanía, vas a aprender muchísimo. Que es bueno a veces todas estas visitas guiadas, que la gente te llevas una sorpresa, porque de unos cuadros que tú puedes verlos allí, cuando sales, entiendes todo perfectamente. Exacto. ¿No? Que eso al final es el trabajo también de todos ustedes como gestores culturales. Oye, pues David, pues muchas gracias. Ya estaremos en contacto. No sé si viene alguien de fuera a dar alguna conferencia. Hemos querido contar con personas ligadas al municipio de Yaiza. En este caso, la primera sesión, el 29 de noviembre, será una conversación entre Darío Machín, artista joven de Lanzarote, muy cercano al municipio de Yaiza porque gran parte de su vida ha estado en el Golfo, su familia tiene mucha procedencia del Golfo y ha estado muy cercano en la práctica artística del Golfo, y conversará con Macarena Nieves Cáceres, artista procedente de FEMES, que expone en el CAM, expone en distintos lugares a nivel autonómico, muy importante, y ellos dos abordarán también cómo esa colección no está completa, porque claro, acaba en 2003, con Carmela García, pero ¿dónde están los nuevos artistas? Yeah. ¿Dónde están las nuevas acciones? ¿No? Y eso es un poco lo que también es el objetivo de esto, ¿no? De toda esta gente tener un espacio. Exacto. ¿No? Para al final, como artista, si no tienes un lugar donde exponer tu obra, es como si no existiese. Y tenemos muy pocos en Lanzarote. Pues, y es un sitio. Hay que buscar la fórmula de mejorar el aparcamiento, quizás, de esa zona, pero es un buen sitio para, mira, ver una casa antigua, ir a FEMES, que también es un lugar encantado para mí, de los que tiene esa magia que todavía nos queda. Así que nada, ya saben, en Cultura Lanzarote está, sí, todo. Cultura, vale, pues en Cultura Lanzarote entren los horarios. ¿Los horarios? A ver. Sí, de 4 a 8 de la tarde. Ah, es decir, que sin parar, de 4 Exacto. a 8. Ah, perfecto también. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Domingo, y gracias a Biosfera TV por ayer también asistir a la presentación, sí, a media. Sí, así pusimos un poquito de todo. Ahora les dejamos con moda, con un pase de modelos que ha organizado la. No sé cómo se llama, Lanzarote Fashion, y después vamos a hablar con los bomberos. Creo que tenemos que dar el solfa a esta gente que viene luchando por intentar que la moda de Lanzarote dé un paso más hacia adelante. Nosotros desde el Cabildo, lógicamente, tenemos claro que ese paso y ese impulso tenemos que apoyarlo, porque creemos sinceramente que esto puede ser una alternativa más de negocio, una alternativa de trabajo en el futuro para la isla, que no solamente nos quedemos en el sol en la playa, sino también que busquemos otro tipo de alternativas. Y yo creo que con los diseñadores que tenemos en Lanzarote, que los admiro, porque no solamente es cultura, no solamente es generación económica, sino también la importancia que le dan ellos al entorno y al medio ambiente.
la mayoría, los productos que utilizan son productos ecológicos. Todo lo que se va a ver en esta feria va a ser autóctono aquí de Lanzarote, de la modelo, la planta, todo va a ser de aquí autóctono de Lanzarote, y eso es lo que tenemos que poner en software. Y lo que dije al principio, soñar. Creo que tenemos que soñar porque la moda de Lanzarote no solamente sea conocida a nivel local, a nivel regional, sino y ahora mismo a nivel nacional, sino dar un impulso más y que soltemos la frontera y lleguemos a ser internacional.